ya le decíamos que es un taller interesantísimo, que tiene como fin trabajar algunas perspectivas literarias preenmarcadas en la Segunda Guerra Mundial, y vamos a estar teniendo detalles al regreso. Para ello, yo tengo acá quien es una de las que estará al frente del taller, de las organizadoras, que nos trae cada uno de los detalles. Ella es Laila Gutiérrez y está con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida a Latidos. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos. Y estamos muy emocionados de presentar este nuevo taller con el grupo Lupicas, es las perspectivas literarias de la Segunda Guerra Mundial. Laila, un taller que trae un tema particular, ya lo anunciaba, lo decías tú, ¿por qué escoger estas perspectivas enmarcadas en un momento tan importante, pero además tan fructífero para la literatura como fue la Segunda Guerra Mundial? Bueno, creo que lo más amplio siempre es ver la relación en las perspectivas literarias. No siempre es muy amplio buscar libros que tengan diferentes tipos de perspectiva, ya sea de niños, de jóvenes y de adolescentes, de un cierto tema. Y es muy difícil encontrar eso en un solo libro, porque no hay tantos personajes, o probablemente tal vez es difícil verlo porque es un mismo autor, ¿no es cierto? Mientras que la Segunda Guerra Mundial, algo que sí nos ha marcado mundialmente, también es que nos ha dejado amplia literatura de diferentes puntos de vista, tanto de aquellos que eran los atacantes, como de aquellos que eran las víctimas, como de aquellos que estaban en medio incluso. Entonces, mucho por eso. ¿Quiénes pueden participar en este taller? ¿Para quién está pensado? ¿Para quién se organiza, Laila? Bueno, el taller está organizado para incentivar lo que es la lectura, para incentivar lo que es el hábito de leer. Por eso aquí igual traje dos libros referidos de los que vamos a estar hablando en el taller. Uno es un poco popular y el otro no lo es tanto. Entonces no tiene un ámbito para alguien que ya conoce ni nada. Pero y estamos abiertos desde lo que son los más jóvenes, tal vez un adolescente, hasta lo que serían personas ya mayores. En nuestros anteriores talleres ya tuvimos esa amplitud. Yo creo que habría que mencionar alguno de los libros, porque dice, uno de los que traigo es bien conocido, además ha sido llevado en una versión al cine muy famosa, y el otro es menos conocido. ¿Qué libros se van a estar trabajando en este taller, Laila? Bueno, vamos a estar con varios libros, pero justamente uno de los libros más conocidos de este es El niño del pijama de rayas, igual adaptado ya al cine. Entonces vamos a estar hablando de ese, que es bastante conocido. Y otro es la Batalla de Inglaterra, es un libro muy poco conocido de Ronald Clark, pero tiene un ámbito documental muy impresionante, es una forma de ver cómo ha sido en Inglaterra todo esto, y es asombroso. Pero no es tan conocido, entonces buscar siempre. Pero no son solo estos libros los que se van a estar trabajando en el taller, tienes otros materiales. Sí, vamos a estar por ejemplo con Los Hornos de Hitler, ya de Olga Langer. También estaríamos hablando de un libro bastante amplio, de un periodista ya muy conocido, Sefton Delmer, que es Los Alemanes y Yo. Igual vamos a estar con el ya muy popular, que es Mi Lucha, de Hitler mismo. Entonces vamos a estar con eso. ¿Tenía entendido que también los diarios de Ana Frank andaban por ahí? Sí, también vamos a estar con esos. Buenísimo, que también es uno de los incentivos, porque sabemos que es un título bastante popular dentro de la población joven, adolescente, sobre todo. ¿Por qué hacer estos talleres? Los talleres, más que todo, nosotros como grupo, lo tratamos de hacer, como lo dije en un principio, para incentivar lo que es no solamente la lectura, sino el hábito de informarte, porque esto no solamente es, estoy leyendo una novela y no tiene nada que ver, es algo muy relacionado a lo que es el mundo, cómo ha pasado los momentos documentados, las situaciones emergentes que nos están afligiendo, tal vez, o que en un momento han afligido. Y eso es nuestra principal razón, siempre tratar de hacer que las personas lean más, conozcan más, no solamente del ámbito internacional, sino del ámbito nacional también. Esto es un taller particular. ¿Ya el grupo ha organizado otros talleres con esta misma línea, Laila? La línea como tal de la Segunda Guerra Mundial, no, pero sí tenemos varios talleres que son relacionados a la literatura. Tenemos, por ejemplo, ya tenemos nuestro club de lectura, Los Goliardos. Tenemos sesiones virtuales y presenciales, entonces igual los invitamos mucho con eso. Ahí leemos diferentes obras. Estuvimos también con obras de Orwell, como 1984. También estuvimos con un libro de Cerruto, por ejemplo, y varios cuentos, por ejemplo, de Chekhov, también de, ya lo mencioné, Cerruto, Cortázar. Entonces estamos así un poco ampliando en esa área. También tenemos nuestra obra gruesa, que es ya varios cuentos de talleres de nuestro club de escritura. Entonces ahí igual tratamos de hacer que las personas se incentiven a escribir. Tal vez les encanta, pero no saben dónde hacerlo.
Pero muchísimas actividades. ¿Dónde sucede todo esto? Porque me imagino que tengan un centro de operaciones. Bueno, en el pasado y actualmente igual, estábamos más en lo que es en Ciudad Satélite, en el Teatro Trono, pero actualmente ya nos hemos podido mover no tanto en Ciudad Satélite como ahora en La Paz, en Miraflores, en la Casa del Poeta. ¿Dónde está ubicada la Casa del Poeta, Laila? ¿Podemos darle una ubicación, alguna referencia para que las personas se lleguen? ¿Está abierta todas las horas? ¿Tienen que avisar cuando van? Claro, nosotros siempre lo estamos publicando en Facebook, pero la Casa del Poeta está en Miraflores, en la calle Claudio Sanginés. Ahí lo pueden ubicar, es una casa un poco naranja, muy bonita, tiene sus arbolitos ya reformados. Buenísimo, entonces no hay como perderse, además en las redes sociales seguramente tienen toda la información. Ahora, hay algo muy particular de este taller de literatura, ubicado en la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que concierne este momento histórico que no hemos dicho. Y es que este taller es completamente gratuito, Laila. Sí, justamente, en nuestro afán de incentivar tanto y de que las personas les encante más esta forma, estamos dando el taller completamente gratuito, solamente estamos esperando que asistan y que tal vez traigan alguna hojita de papel. Buenísimo, entonces no solamente llega a este taller de parte del grupo, sino hay otro de formación vocacional. Sí, ahora ya más referido no tanto a un público más general, un poco tal vez cerrándonos, tal vez, porque incluso cuando somos mayores queremos saber, ¿no?, nuestra formación vocacional. Entonces ya estamos con el taller el día viernes 24 a partir de las 3 de la tarde con orientación vocacional, las perspectivas de mi vida, por ejemplo, en el que se va a estar dando el tallerista la orientación para ver cómo quieres proyectar tu vida. ¿Cómo quieres hacer la formación de tu vida? ¿Cuál es el camino más o menos que quieres tal vez seguir? Buenísimo. ¿Para estos talleres hay que inscribirse en algún lugar? ¿Hay que llamar? ¿Hay que reservar un cupo, Laila? Sí, inscribirse, lo principal. Estamos en nuestra página de Facebook con Movimiento Cultural Ulupicas. Ahí pueden encontrar el flyer de ambas actividades. Ahí tenemos el formulario de inscripción. Ahí nos pueden escribir. O también estamos con el número 789-45593. Ahí también pueden escribirnos para reservar su asistencia o para confirmar la asistencia. Buenísimo. Este taller de literatura, volvemos atrás, tiene dos sesiones, entendido. ¿Qué días serán? ¿A qué horarios? Porque también es importante saber los horarios para que no coincidan, digamos, si hay clases, si tienen otro tipo de trabajo. Claro. Perspectivas Literarias va a ser los días miércoles 22 y 29 de este mes. El día de mañana comenzamos a partir de las 4 a las 6 de la tarde. Buenísimo. Y el otro ya habíamos dicho ya que sería el 24. Sí, viernes el viernes 24. Laila, te agradezco muchísimo porque, a tu entender, algún joven, alguien que esté en casa, alguien que tenga un poquito de tiempo, debería llegarse hacia este taller, así que te dejo hacer la invitación. No, muchas gracias. Los invitamos a participar de ambos talleres. Vamos a estar analizando distintos libros ya conocidos, tal vez incluso pueden ver solamente la película o tal vez traer algún tipo de información adherente de otros libros. Va a estar increíble, formando siempre la mirada literaria en ambos. Y para nuestro segundo taller de organización vocacional o de orientación vocacional, esperamos a todas esas jóvenes que tal vez están saliendo de colegio o están queriendo ingresar a ese pasito a la universidad para que se animen a participar los días miércoles 22 y 29 en el taller de literatura y el día viernes 24 en nuestro taller de orientación vocacional. Buenísimo, muchísimas gracias, Laila. Ojalá que haya que repetir entonces el taller y te esperamos por acá con buenas nuevas del grupo y por supuesto los resultados de este taller. Muchísimas gracias, hasta luego. Y nosotros seguimos con otras informaciones, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerde que hoy es 21 de noviembre. Estamos desde las pantallas de Viayala TV y esto es Latidos, un noticiario cultural que siempre, de lunes a viernes, a partir de las 7 de la noche, le pone al tanto del acontecer, no solamente de nuestro país, sino del resto del mundo. A la vuelta, por supuesto que tenemos más información.